Fueron satisfactorios, no tuvimos alguna incidencia o resultado importante. Se hicieron 5 recorridos por parte de personal de servicios concesionados en compañía de seguridad pública para estar revisando que las nuevas disposiciones o lineamientos que dicta el subcomité se cumplieran a cabalidad. Y en estos recorridos podemos detectar que los distintos giros económicos a los que se les dictó alguna restricción en cuanto al horario, pues todos ellos de buena voluntad acataron estas disposiciones. De igual manera, los operativos de prevención se extendieron por colonias de ejidos del vecino municipio para supervisar que no se llevaran a cabo reuniones privadas con alta concentración de personas, ya que estas convivencias sociales han sido factor importante para que se incrementen los casos de COVID-19. Hasta el momento, sin ninguna incidencia importante, seguiremos muy pendientes de todo este tipo de reportes, como lo anunció el gobernador cuando estuvo presente en el subcomité, pero por el momento estuvimos pendientes por parte de Seguridad Pública y Protección Civil de cualquier reporte que llegara para hacerlo conducente. Por el momento no hubo ninguna incidencia importante. Las multas están firmes y habrá mano dura en contra de quienes no cumplen las disposiciones marcadas por las autoridades, por lo que habrá cero tolerancia, señaló el funcionario municipal. Lamentablemente la situación está complicada en el tema de salud, lo cual nos invita a tanto autoridades como comerciantes pues ser más estrictos en los lineamientos y recomendaciones que ya habíamos hecho por parte del subcomité y estaremos revisando que se cumplan a cabalidad. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Media, informa Carlos Hernández.